tenemos una situación de más de 37 mil personas desaparecidas, reconocidas en el registro nacional, y una cifra que puede ser 3 veces mayor en la realidad. Estamos realmente en uno de los momentos más dramáticos en el país a causa de este fenómeno en relación con toda la crisis de violencia que se vive por la situación que se desató en torno a la guerra contra la violencia. Es importante abrir la voz para que la gente opine, pero nosotros sí creemos que esto debe de derivar en algo más ordenado, en un espacio donde la gente no nada más vaya a desahogarse, sino generar espacios realmente de canalización de propuestas organizadas con colectivos que tienen trayectorias, que han trabajado, que se han ido construyendo de manera mucho más fina y delicada, ¿no? Creemos que hay que avanzar hacia una metodología de escucha diferente, ¿no? Donde el planteamiento de paz, más de construcción de paz, recuperando las experiencias de quienes han caminado, más que de una lógica de una pacificación relacionada al tema de seguridad. Ha sido un rotundo fracaso. Llevamos 2 sexenios de un país bañado en sangre y que la estrategia en realidad lo que ha hecho es profundizar la crisis de violencia, profundizar la situación de injusticia que hay en el país, de generar más dinámicas de asesinatos, de desapariciones forzadas, de vinculación del crimen organizado con el Estado. O sea, no, estamos mucho peor que de lo que estábamos antes. Creemos que es un momento de un viraje de fondo y claro, nos preocupa que el nuevo gobierno pueda pretender mantener esta misma estrategia sin una mira clara de cómo va a desmilitarizar el país y fortalecer las policías, ¿no? O sea, ese es el tema de fondo. Hay que tener un plan claro de cómo se va a cambiar esa estrategia y con tiempos claros, o sea, con metas claras, porque este país no puede seguir alargando una estrategia que nos está llevando a una profundización de violencia y crisis de derechos humanos. Que seguir con las víctimas, que hay que seguir acompañándolas, que nos han demostrado que son ese bastión de dignidad que tiene el país para generar una transformación de fondo, para generar una transformación estructural, y que hay que acompañarlas en su lucha. Diego Maximiliano Rosas Valenzuela, presente. Gloria Cintia Saldaña González. Presente. Guillermo David Ramírez Pelcastre. Presente. Ricardo Orozco César. Presente. Gustavo Nájera Ayón. Presente. Jesús Rodolfo Franco Galindo. Presente. Edmundo González Loza. Presente.
Presente. Patricia Chagala Hernández. Presente. Adulfa Cerqueda Martínez. Presente.